Una circular del Consejo Nacional Electoral prohibió a los canales públicos la emisión de publicidad política pagada. Según la decisión, la publicidad de los candidatos presidenciales es exclusiva para los canales privados. Según los canales regionales, esta determinación viola a todas luces los principios de competencia en igualdad de condiciones y atenta contra la permanencia de una televisión pública en beneficio de los canales privados. La decisión del Consejo Nacional Electoral interpreta de una manera diferente las leyes que permiten a los candidatos hacer publicidad y deja estos recursos en manos de los privados. Estamos muy sorprendidos todos los canales regionales porque esta prohibición del Consejo Nacional Electoral atenta contra el derecho a la igualdad. O sea, es muy extraño que a los canales privados permita, le permitan recibir pauta y a los canales públicos no, sin ningún sustento. Solamente una, una circular que nos llegó hace dos semanas y que nos tiene sorprendidos, enviamos un derecho de petición firmado por todos los canales. La decisión afecta especialmente a los canales regionales, entre otras cosas que son campañas presidenciales que se financian con recursos públicos. Entonces, mire usted la paradoja. Los ciudadanos ponemos de nuestros impuestos para financiar las campañas electorales, pero las campañas tienen prohibido poner pauta pagada en los canales públicos regionales. O sea, está perfectamente direccionado que los recursos del Estado se direccionan para los canales privados nacionales. La Asamblea Departamental de Antioquia se va a pronunciar en contra de que los canales regionales no tengan ese derecho y se les quede prohibido. Lo que está en juego más allá de la publicidad política pagada es un sistema de televisión público que ofrezca contenidos sociales y educativos y no solo intereses comerciales. La televisión pública es una alternativa de contenidos, es una alternativa de impacto, es una alternativa de mostrar las regiones y tenemos muchos hechos que nos demuestran que se está afectando seriamente la televisión pública. Teleantioquia interpuso un derecho de petición para tratar de reversar la decisión a tiempo, pues se acerca la primera vuelta.